Buenas tardes. Me presento, Alfredo Correa, ciudadano del Cocuy, Boyacá. Con cédula 437551. Entonces me gustaría hacerle unas preguntas al señor Emilio. Señor Emilio, ¿usted está por voluntad propia haciendo esto o alguien lo mandó? ¿Qué me importa? Le estoy haciendo unas preguntas. Si alguien lo mandó, por favor que diga. Porque si no, mi deber como ciudadano es informar de la irregularidad que está ocurriendo aquí en la vereda Lagunillas. Entonces, ese es mi deber como ciudadano, informar. Quiero que por favor me respondan quién los mandó o qué autorización tienen. De lo contrario, esto será como prueba para el desmantelamiento o robo que se está haciendo aquí a las cabañas. Entonces, el señor Emilio no se niega a dar respuesta, entonces mi deber es informar a las autoridades competentes como entablar una demanda jurídicamente. ¿Se acuerdan del famoso Emilio? Pues no es contento con destruir las cabañas. Destruyó una casa de montaña, un refugio de montaña. Una casa que cuenta con más de 80 años de historia. Una casa que le dio albergue a muchos escaladores, a gente que empezó con el ecoturismo, muchas familias que por aquí pasaron y tomaron tinto y aguapanela. Como Pepa se dará cuenta, como Andrés Hurtado, como Roberto Ariano, que fueron los que conocieron este refugio de montaña, solo sentirán el dolor de lo que está pasando. Como lo pueden ver, era su casa, sus paredes de frailejón y piedra, y su techo, la mayoría era de paja. Entonces, esto está situado en Lagunillas, a la orilla del camino, un camino nacional que comunica de Huicán y el Cocuy al municipio de Tame. Esto es acabar con patrimonio, con historia, con cultura. Casa que construyó la familia de Alejo Herrera y Pastor Correa con mucho sacrificio, que ahorita podría ser un ícono y un refugio, un recuerdo de muchos de los montañistas y amantes del ecoturismo y del páramo. No sé si hayan autoridades de nivel central que ayuden a proteger la cultura, la historia, para que no nos dejen acabar las casas de páramo y las casas antiguas.